Hola, hola, soy Marcade y hoy os traigo esta partida comentada al Dive Kick, un juego de lucha del año 2013, publicado por One True Game Studios y que apareció en PlayStation 3, Xbox 360, PC y PlayStation Vita. Ignoro si también apareció en recreativas, no he conseguido verlo. Y Dive Kick recibe este nombre porque se basa justamente en un tipo de ataque con ese mismo nombre que es muy común en la saga Street Fighter, en los juegos de lucha 2D, principalmente en Street Fighter, en que un personaje salta y da una patada cuando está en el aire cayendo en diagonal. Y eso es un ataque muy muy incómodo para defender porque muchas veces es un ataque en cross-up, que no sabes si, que tienes que defenderlo en el lado contrario, o a veces es muy ambiguo y no sabes muy bien por qué lado debes defenderlo. Como acabáis de ver, juego las opciones con las opciones por defecto, a la dificultad por defecto. Y el personaje que voy a elegir es a Dr. Scholz. Dr. Scholz es una doctora, una podóloga, que está investigando una enfermedad que se llama Peturino. Y dicho así, Peturino parece que es que puede orinar a través del pie. Y el caso es que contrae esa misma enfermedad. Pero lo que pasa es que la contrae en la cara. En consecuencia lo que hace es construirse una máscara y unas botas propulsoras para participar en el torneo, en las competiciones de Dive Kick, y así conseguir un poco más de información acerca de esa enfermedad que está investigando y que ella misma ha contraído. Bueno, ahora ya os explicaré un poco más en detalle la mecánica de juego. Dive Kick solo tiene dos botones. Tiene el botón de salto y el botón de patada. El botón de patada que se ejecuta cuando estamos en el aire. Si pulsamos el botón de patada cuando estamos en el suelo, lo que hacemos con la mayoría de personajes es un dash. Es decir, un saltito, en este caso hacia atrás. En este juego no tenemos direcciones. No podemos movernos adelante y hacia atrás con el joystick. Solamente tenemos dos botones. Lo que hace que muchas veces nos pasemos el combate buscando al rival. Ya habéis visto que tardamos mucho en impactarnos. Los rounds, bueno, cada combate, pues la dificultad por defecto, cada combate es al mejor de 9 asaltos, es decir, hay que ganar 5 asaltos para ganar. Y cada uno de esos asaltos dura un total de 20 segundos. El que golpee primero al enemigo gana. Pero también existe otra forma de ganar, y es ganar por tiempo. Pero bueno, ya os explicaré esa forma de ganar por tiempo en otro momento. Ahora fijaos en lo que dice de detección de fraude, aviso por detección de fraude. Esto ocurre cuando vamos ganando 4 rounds a 0. Y es una broma del juego. Es una broma del juego porque es para humillar más al que va perdiendo. Y de hecho, si le ganamos el quinto round, definitivamente esa persona la van a llamar fraude, que es un calificativo muy común en los torneos de juegos de lucha y supongo de videojuegos en general, con aquellos jugadores que generan muchas expectativas pero que pierden en las primeras rondas, o ya sea en las primeras rondas o de una forma muy, muy vergonzosa, o que les pegan una paliza, vaya. Y es una de las múltiples coñas que tiene este juego. A ver, este juego de serio tiene poco, no nos engañemos. Pero es bastante. Tiene su enjundia, ya lo iréis viendo. Ahora, si os fijáis, hace un momento el personaje rival, Markman, estaba en pajaritos. Y eso es porque le habíamos dado un headshot, es decir, un golpe justo en la cabeza. Y ese golpe en la cabeza lo que hace, mira, ahora se lo he vuelto a hacer. Ese golpe en la cabeza lo que provoca es que al empezar el siguiente round esté aturdido durante unos segundos. Y eso pues muchas veces nos da ventaja. En este caso lo que ha pasado es que ha sido un doble KO y ninguno de los dos se ha llevado el round. Y cuando vamos haciendo patadas en el aire, vamos cargando esa bota roja, esa bota que tenemos abajo a la izquierda. Y cuando la tenemos roja al máximo, pues tenemos un poder extra que ahora mismo hemos gastado,
Y que con nuestro personaje lo que nos permite es, una vez estamos bajando con la patada, cuando ya hemos pulsado el botón de patada en el salto, si pulsamos otra vez podemos caer más en vertical todavía. Y esto me recuerda mucho al tiro del águila de Oliver y Benji, que veías que aquello se iba completamente por arriba y de golpe bajaba y te caía por detrás y te entraba. Así que esto viene a ser bastante, bastante parecido. Bueno, aquí una cinemática. Fijaos en que la moza no deja de escribir. Y básicamente le está pidiendo la sangre a este chaval, al Kenny, para investigar un poco más acerca de la enfermedad, pero porque dice que tiene la sangre pura, una sangre pura de Divekicker o algo así. Evidentemente la historia no tiene sentido alguno. Y bueno, ahora sí que os voy a comentar lo del tiempo. Bueno, ¿os habéis fijado que ha aparecido justo a la derecha? Se está viendo todavía, ahora ya está, una franja roja. Eso es que en este juego, además de ganar con un solo impacto a lo largo de los 20 segundos, también podemos ganar de otra forma, que consiste en estar lo más cerca posible del centro del escenario cuando llega el segundo cero. El jugador que esté más cerca del escenario es el que se va a llevar el asalto. Y ahora es algo que voy a intentar tener en cuenta, aunque aquí me ha hecho un ataque especial y me ha paralizado. Y aquí lo que he hecho es acercarme justo en el último segundo. Pero lo que pasa es que él también lo ha hecho y nos hemos dado un golpe y hemos hecho un doble KO. Pero lo de ganar por tiempo es bastante útil. Es bastante útil y ya veréis que lo voy a utilizar bastantes veces a lo largo de la partida, principalmente en rondas posteriores. Lo que hace particular este juego, sobre todo, bueno, tanto en versus como en modo arcade, yo diría más en modo arcade, porque luchamos contra muchísimos personajes, es el hecho de que cada personaje tiene un tipo de salto y un tipo de patada diferente, así que las trayectorias que ejecutan son distintas y es muy difícil calcular dónde nos tenemos que situar respecto a ellos para no recibir el golpe, y del mismo modo, cómo nos tenemos que mover nosotros para golpearles a ellos y además no tener peligro de que nos puedan llegar a golpear. Es bastante complejo y lo que hago muchas veces es en realidad quedarme quieto y esperar, pegar saltos arriba por si él pega un salto y entonces yo caer con la patada. Pero vamos, yo más o menos me fijo un poco en lo que hacen los enemigos. Y ahora aquí, como se está acabando el tiempo, pues lo que hago es esperarme justo al último momento. Y aquí, como veis, gano yo por tiempo. Porque también con un poco de suerte, pues me podría haber pasado por detrás y quedarse él más cerca de la línea roja. Pero bueno, no ha habido problema. Lo hemos podido ganar. Hemos ganado con un 5-2. Ahora vamos a luchar contra uno de los protas con Kick. Tenemos dos protas, Dive y Kick, aunque bueno, los personajes aquí. A mí Shulk me parece el mejor porque cubre casi todo el escenario con la patada. Y este lo que hace sobre todo es pegar Dive Kicks desde muy abajo. Lo que claro, lo que te exige es estar bastante lejos de él. Aquí no le he dado por el canto de un duro. Y bueno, ahora aquí estoy al loro por si él avanza y como no avanza, pues me espero justo al último momento. Y además, se ha acabado el tiempo justo cuando estaba sobre la línea, lo que me ha hecho acabar justo a cero pies, a los pies exactos de la franja roja. Y bueno, ya veréis que el juego en sí es bastante caótico, porque es eso, nos pasamos mucho rato buscándonos. Aquí me llevo una patada en la cabeza por idiota, porque me he quedado en una posición muy, muy poco apropiada. He volado desde la otra punta, pero claro, he caído justo delante de él y eso me ha dejado en muy mala situación. Aquí lo que he hecho es huir porque estaba en pajaritos. Cuando estoy en pajaritos, lo que hago es huir, me voy al fondo de la pantalla con el botón de dash para no tener el riesgo de llevarme una patada en ese momento, porque lo de estar aturdidos no lo he dicho, nos deja, digamos que perdemos propiedades, es decir, somos más lentos, saltamos más lentamente, llegamos más lentos con el salto, y es algo que debemos aprovechar justamente
cuando dejamos al rival en pajaritos para ir a muerte a por él. Si el rival queda en pajaritos, me voy a saco de ataque. Es el momento en el que soy más ofensivo. Voy a muerte a por él porque no. Bueno, porque es un momento en el que sí me puedo lanzar a por él. Si no, la mayoría de veces voy a jugar más bien en defensa porque es eso. Cuesta mucho saberse. Es bastante aleatorio, a decir verdad, pero claro. Cuando saltamos y luego caemos, damos el golpe de patada, damos la dive kick, el caso es que lo podemos decidir a qué altura empezamos a caer. O sea, yo puedo saltar y justo arriba del todo dar el botón de patada y caer desde allí, o si no, hacerlo justo cuando estoy muy cerca del suelo. Así que, claro, los enemigos tienen algunos patrones y tal, más o menos puedes intuir la trayectoria de sus movimientos, pero es un poco aleatorio igualmente. Y aquí he hecho una chorrada. Aquí he hecho una chorrada porque me he ido al ataque a por él cuando era el último segundo. Yo ya tenía el centro ganado. Un poco como lo que creía que había hecho Ciudadanos y Albert Rivera, que creían que te habían ganado el centro. Y al final me he ido a la derecha y bueno, no, me he quedado sin votos, la verdad, y por eso no he ganado el round. Supongo que me fui para intentar golpearle igualmente. Pero bueno, no fue una buena decisión. Aún así ya veis que le estoy ganando 3-0. Por cierto, fijaos en este escenario. Bueno, ahora se repite lo del fraude. Fijaos en este escenario. ¿Veis la pancarta de Salt? Salt, vaya. Salt es un pueblo de Gerona, pero además de un pueblo de Gerona, donde vive mi amigo Sergi. Un abrazo, tío. Salt es un calificativo que se utiliza a menudo, una forma que hay de definir a los cabreos de la gente cuando pierde en los juegos competitivos, y es algo que me parece muy gracioso. Realmente hay muchas coñas en este juego. De hecho, fijaos en este diálogo. Dice, el tío este, el demonio, está analizando cómo de buena está. Le está poniendo un 6 de 10. Y dice, fijaos lo que dice. Dice FAP. El tío se la quiere sacudir. Por eso lleva la camisa de fuerza, el stream este. Pero el pavo estaba mirando diciendo, mira, tiene un 6 de 10. A esta le daba. Qué cabrón. Pues, aparte de la coña esta, el stream este personaje es malísimo porque tiene un poco los botones un poco al revés y ya veis que tiene una trayectoria con el salto bastante aleatoria. Eso sí que es bastante incómodo. Pero el tío tiene como un doble salto. Si saltas y luego pulsas el botón de patada, el tío lo que hace es hacer un dash hacia atrás, que me parece muy, muy absurdo. Y luego tiene como un. Ya habéis visto que va en curva lo de la patada, pero no me parece particularmente útil. Y a este creo que tampoco le espero demasiado. A este me voy a muerta por él siempre que puedo, porque pues no es especialmente problemático. Y el diseño del personaje también me parece bastante feo. Eso sí. Yo lo que hago muchas veces con este personaje es caer desde arriba, porque él no suele pegar la dive kick desde arriba del todo, así que yo lo hago desde salto hasta arriba y ahora sí que ha saltado mucho él, no sé, pero lo está haciendo en el fondo de la pantalla. Pues sí, está pegando dive kicks desde más abajo, yo lo que hago es ir volando desde arriba, desde muy arriba, porque muchas veces hace lo que acaba de hacer ahora. El tío se tira después en dive kick y cuando yo he aterrizado pues le puedo castigar porque es muy lento el stream este. Muy muy lento. No sé si el hecho de llamarse stream y de hablar de machacársela y demás es una forma de burlarse del jugador. No sé, por aquello de que está encerrado machacándosela en casa y viendo cosas por streaming. No sé, es muy chorra. Aunque eso sí, el Notas me está remontando, sobre todo por el headshot que me ha pegado antes, por idiota. Tampoco hay una ciencia exacta con este juego. Me costó unos cuantos intentos pasármelo. Y en realidad me puse a jugar este juego porque durante las vacaciones de Navidad, un día que vino
que vino Vince a casa. Por cierto, aquí voy a ganar por tiempo. Muy bien. Un día que vino Vince a casa, pues le dije, hostia, nos echamos un dive kick. Venga, va. Y además decidimos grabarlo como si fuera un bonus stage y unos extras de una partida. Y dije, ¿qué coño? Y porque no me lo paso con un crédito. Este no me lo he pasado todavía con un crédito. Y después, justamente, me pongo a jugarlo con un crédito. Así que en los extras de la partida tendréis esos versus con Vicens. Y por otra parte, os daréis cuenta de que hay muchas cosas en la partida, o sea, en los extras, que descubrimos casi en ese momento. Y que yo en ese momento no sabía ni con qué personaje iba a pasarme el juego, porque ni tan siquiera me lo había planteado. Ya os daréis cuenta que ahí es cuando descubro cómo de buena es la doctora podóloga esta. Así que es un poco también una forma de descubrir públicamente cuál es el personaje chetado. Y bueno, es el mundo al revés, ¿no? Primero grabé el extra y justo después grabé la partida, pura vanguardia. Y con el Uncle Sensei, este no me fío en absoluto de él. Y siempre que pueda voy a jugar por tiempo. Ya habéis visto que no me he movido hasta el final, hasta que no he visto que podía llegar a impactarme. Pero bueno, el tío lo que hace es mucho este tipo de salto vertical también. Y se va echando para atrás. Es bastante defensivo. Así que yo me quedo con la libreta. Fijaos que no dejo de escribir en ningún momento. Yo me quedo con la libreta y me dedico a saltar cuando veo que se puede acercar a mí. Aquí me la he jugado, pero me ha salido bien. Y fijaos que me han dicho perfect. No sé qué tiene de especial un perfect aquí. Debe ser algún tipo de golpe crítico, pero no sé, sin ser un golpe en la cabeza, sin ser un headshot, no sé por qué hay un perfect, la verdad. Aquí, si alguien lo sabe, que me lo diga, porque yo no tengo ni idea. Y de todas formas, tampoco es que esté sufriendo demasiado contra este personaje. Aunque es quizá uno de los mejores. Toma headshot, ahora me iré a muerte a por él. Pues es un personaje bastante bueno, me gustó bastante, pero ya os digo que a mí la enfermera esta me gustó. Y la doctora, perdón. Así que me la pillé. Y ya habéis visto también que cuando le das un segundo headshot, pues te dicen double kill. Y luego si lo haces una tercera vez es un multi-kill. Bueno, coñas que tiene el juego. Ahora vamos a luchar contra Kung Pao, que no es más que una parodia de Kung Lao, porque fijaos que lleva el mismo sombrero, Kung Lao, perdón, de Mortal Kombat, que es un personaje que lleva un sombrero y que además, poca coña, es un personaje que también tiene como magia, tiene la posibilidad de abrir portales, es decir, abre un portal para hacer un teletransporte, lo que me parece bastante curioso y que le puede pegar algún susto. Aunque es un personaje, mira, aquí lo habéis visto, pero que si lo vemos a tiempo, pues podemos saltar. ¿Veis que ha abierto una grieta en el escenario? Ahí es donde, si vuelve a hacer una patada, es donde se abre el portal. Pero es un personaje que sinceramente tampoco me cuesta demasiado jugando contra el ordenador. No me parece especialmente duro. Sobre todo porque hace una dive kick muy corta, así que no tiene muchas posibilidades de impactar con nosotros. Hace una trayectoria muy lenta y que es muy corta. Y además es que suele saltar desde muy abajo. Así que eso, impactar con nosotros pues no es muy útil. Y ya habéis visto el 5-0 que hemos pegado. Menudo fraude. Y los fuegos artificiales aquí entre las patas de Kung Pao, no sé qué pensar. Y bien, pues aquí estamos ante el enemigo final del juego. Este es nuestro enemigo final, es Kill, que es matar de forma S. Pero evidentemente es una referencia a Skill, la habilidad. Perdón. Y el caso es que este personaje que está moviendo las manos como si bailara flamenco o sevillanas, sí, son más bien sevillanas. Es un tío que tiene, como estáis viendo, un teletransporte muy jodido.
Y yo lo que aguanté contra él es, como te puede parecer en cualquier lugar, pues me dedico a saltar y a cruzar todo el escenario por arriba, porque es un lugar al que no suele llegar, no suele caer muy arriba. Y muchas veces, de forma aleatoria, bastante aleatoria, le golpearemos a él. Es un poco raro que nos golpee él estando tan arriba, así que es una forma, es un lugar bastante seguro. Y por el camino, pues es un poco más probable que le golpeemos nosotros a que nos golpee él, por el hecho de que nosotros cubrimos más escenario. Aunque aquí sí me ha caído desde arriba, o sea, ha venido bastante arriba, pero ya os digo que no suelo hacerlo mucho. Perdón. Así que ese es el truco que os voy a, que yo os recomiendo ante él, contra él. Ahora, por cierto, este, sí, creo que sí que os he explicado lo de la bota roja, pero por si acaso os lo vuelvo a explicar. Cuando tenemos el poder este en rojo, pues podemos hacer una, digamos que podemos modificar el ángulo de caída y caer más, bastante más en vertical. Juraría que sí, que os lo he explicado en el primer combate, pero si no, os lo vuelvo a explicar. Y es algo bastante útil y que, principalmente con mi personaje, me resulta muy útil porque, como podemos ir volando por encima de él, pues le caemos en, justo encima en la cabeza. O sea, parece que le hacemos haciendo una pasarina que se va por el, por arriba de la portería, por encima, pero justo al último momento caemos sobre él y con eso aprovechamos muy bien el poder rojo. Pero ya habéis visto que ni tan siquiera me ha hecho falta que con el truco, que con el truco este de caer, o sea, de saltar y volar desde lo más arriba posible, pues tenemos bastantes probabilidades de ganar. Y bien, pues con esto y un bizcocho, nos hemos pasado el dive kick. Aquí vemos a la buena de la doctora Scholz, que ha conseguido curarse y ya vuelve a estar macizorra, aunque yo creo que, ¿qué queréis que os diga? Con las prótesis de las piernas propulsoras y demás, a mí me, a mí ya me gustaba, ¿eh? A mí ya me parecía un amelazo de cuidado. Y bueno, aquí tenemos los créditos finales, en la que, bueno, los creadores estos supongo que están aquí explicándonos polladas sobre el juego. Yo ni puto caso. Aquí están entrenando el combate entre Kick y Dive. No sé, es una chorrada de créditos finales, pero bueno, me hizo gracia verlo. Y poco más sobre el juego, ya os digo. Este juego me dio por pasármelo justo después de haber hecho una partida con Vicenç, unos versus. Y bueno, pues el mismo día me lo pasé, le tuve que echar unos cuantos intentos. De hecho, intenté grabar la partida en vivo, no os digo más, pero no me resultaba fácil comentar y estar atento a todas las coñas y demás. Bastante serio estoy comentando ahora, pero bueno, ya me veréis en el versus, que con Vicenç estuvimos bastante más de cachondeo. Y bueno, como veis, este juego viene de un Kickstarter, de un Dive Kickstarter, podríamos decir, porque había gente que pagó para que se pudiera llegar a hacer este juego. Ilusos ellos, mucha gente pagó, como podéis ver, pero vamos. A mí me parece un juego muy divertido. Un juego sobre todo para echarse unas partidas, no un juego para tomarse muy en serio. Aunque tuvo bastante presencia en algunos torneos de lucha en el 2013. Y nada, con esto y un bizcocho os dejo con los versus con el amigo Vicens. Venga, chicos, hasta ahora. Hola, hola. Hola. Pues aquí estamos para jugar unos versus con Vicenç al Dive Kick. Al Daibo Kick. Daibo Kick. Y bueno, ya fliparéis un poco las narraciones en japonés. Y bueno, vámonos ya al modo versus. Yo llevo entrenando meses en este juego para Sí, poder veréis jugar. la técnica depuradísima que tiene Vicenç en este juego. Yo voy a jugar con Markman, básicamente por el nombre.
Luego cada personaje tiene lo suyo, pero el que podemos elegir aquí. Podemos elegir dos gemas, vale, yo voy a coger el de patada. También. Ah, no, da igual. 10% más de patada. Que tenemos trajes, es verdad, vale. El rojo. También, y rubio además. Y ahora a partir de aquí ya la dirección no sirve para nada. No, en este juego saltamos y nos vamos para atrás y estando en el aire hacemos dive kick, pero bueno. Nos vamos para atrás, es el único movimiento lateral que podemos hacer, y luego el diagonal, que es la dive kick. Toma, me va. No es headshot, curiosamente. Ha sido casi más cross-up que headshot. Salta un montón este. Este sí, a ver, tío. Hostia. Es que yo creo que salta tanto porque es un globo aerostático, ¿sabes? Pero tiene mucha hitbox este personaje, ¿no? Sí, desde luego. Toma, headshot. La ventaja del headshot... Mira, además te he tirado las bragas ahí que llevas en el cuello. La verdad... normalmente el headshot te deja stun, pero en este caso... Ah, porque me has tirado cojín. Ah. ¿Debe ser por eso? Puede ser. Que tengas una protección, sí. ¿Y eso? Y te tiro aquí un ataque especial, que si caes por aquí te dejo igual... headshot. Ahora sí que te tengo que dejar stun. Vamos, Markman. Sí. Oh. Vamos. No. ¿Qué técnica? Ole. Parece Gael, ¿eh? Sí, aquí como Gael. Mira, fijaos aquí cómo son las estadísticas. Diving, kicking y not losing. Fijaos en lo depurado del juego, ¿no? Bueno, voy a cambiar de personaje para que se vea otro. A ver, es que vamos, cada uno tiene una personalidad marcadísima. Redacted. Redacted. Un pao. Dive. El de Saint Row. Oye, ¿por qué me ha salido este otra vez? ¿Cuál has pulsado sin querer? No, he pulsado este. ¿No te puedes echar para atrás? No. Bueno, voy a jugar con el demonio. Ah, igual tú también has aumentado el hecho de poder saltar más, sí. Ahora lo pienso, pero sí que es verdad que cada personaje tiene un poco lo... Hombre, tiene una capa, parece súper... Fatman, ¿no? Fatman, tío. Burgerman. Ahora lo veo más bajito, antes me parecía más alto, tío. ¿Continuamos la partida? ¿Por qué? ¿Qué pasa aquí? Pues si te he ganado antes, ¿no? Puede ser porque, no sé. Ah, mira, yo hago la dive kick para atrás, qué hijo de puta. Mira. ¡Qué estafa, tío! ¡Hala! ¡Qué estafa, tío! ¿Pero qué coño hago yo ahora? Morir. Ah, vale. Tengo que hacerlo con dos botones, creo. Con el mismo botón. Ahora lo verás. Saltó un montón, en serio. Toma, headshot, pues te he ganado ahora. ¿Me tiras sal? Te tiro sal. De su... cola. De su cola. Bueno, uno podría pensar que es otra cosa, ¿no? Sí, básicamente. Vamos a hacer un rematch. Sí. No sé por qué ha pasado esto, si te había ganado los 5 horas antes, ¿no? Va, este. Este me encanta. El de las botas. El de las botas en la mano. Es el Sensei. Ah, sí, mira. Tío, Sensei. Fíjate lo que cambian, los vestidos del colega. Sí. Los veía todos iguales. Este se tira de cabeza. Es más arriesgado. El otro parece que se va a tumbar al sofá. Visto así parece... ¿Cómo se llamaban esos? Los Destroyers, ¿no? Aquellos... Destroyers. Eran unos youtubers que... Ah, wow. En plan Jackass, toma en toda la cabeza, tete. Mira cómo te hago el pino. ¡Oh! Ah, doble KO, ¿no? Hostia, doble KO, muy bien, tío.
Este carre... se carga las botas. Toma, esto sí que ha sido Dive Kick. El doble KO, me lo han dado... No, nadie. A nadie. Hala. Bueno. Joder. Ego se le hincha la cabeza, ¿eh? No se vale. ¿Más aún? Claro, claro. Te va aumentando la hitbox, tío. Esto es trampa. Hostia. ¿Tú qué, qué mal, tío? Que va a explotar eso. Parte el Grand Prix. El concurso aquel, tío. Hostia. Hombre. Para no, ¿sabes? Para no hacerme un headshot. Hombre, ya era hora, tío. ¡Oh, mierda, por saltar! ¡Qué burro! Más aún, tío. Ya tengo un super salto con este. ¡Toma, disco! ¿Y estos ataques, en serio? Chorrada, venga, vamos. Vamos. Oh, buena, buena. Vamos, 2-1, ¿no? Se supone, porque aquella no ha valido. 1-1. 1-1, bueno. Venga, va. 1-1. Nos quedan. Vamos a lo mejor de 5 combates. No, voy a bajarme la pelota. Va, este. Que se parecía a la de Mortal Kombat, ¿no? Sí. A un hombre, sí. En ese caso. Va vestido todo el día. Y me voy a pillar al Cani. Canic. 12 botones de superataque. Bueno. Salta, salta, te quiero ver las braguitas. ¡Hala! En todas las pinillas. Va, chaval, aplaude ahí, vamos. ¡Hala! Toda la cabeza. Joder. Este es bastante bueno, este personaje. ¡Hala! ¡Oh! Este dolía, ¿eh? Está ido a una zona... ¡Oh! No he podido esquivarlo. ¡Qué putada! La cámara lenta, ¿no venía? Sí, es bastante lenta la de kick de Kumpao. Ahora. Como grita, ¿no? Sí, grita. Parece un gato... Toma, toma, vamos. En verdad es el primer juego que se juega con una mano, ¿no? Solo. La verdad es que sí. ¿Te lo dices? Toma, vamos. Mierda, la estoy haciendo muy corta. Es verdad, ahora que lo dices, necesitamos la otra. Para molestar arriba, ¿no? Aquí. Sí, sí, sí. Uf. ¡Oh! Joder, ¿qué es esto? ¿Qué hitbox tan rota, por favor? Ah, buena, buena. Un perfect siempre, ¿no? Es como... Sí. Si no tiene sentido, la verdad. ¡Hostia! ¡Hostia! Esto sí que ha sido Mortal Kombat, sí, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. ¡Qué fuerte! Sí, claro. 2-1. 2-1. Bueno, tiene Smash Ball aquí. Vale, ah. Sí, ¿qué parece? Porque pulsas el botón de selección aleatoria. Ah. Que hay un botón de selección aleatoria. Mira, esta es Otaku. Otaku es fan del anime, tío. O sea, esta no va a dejar la libreta, ¿eh? Sí. Siempre, bueno, yo tengo trabajo. Pero mira, qué patas, tío, de mecánica, sí, tío. Para que das, tío. ¡Wow! ¿Qué es esto? ¡Wow! ¡Más que la pillas! Toma. Joder, macho. Me sigue escribiendo, ¿eh? Se ha encorrado la animación de la chica esta, ¿no? Aquí todo el rato... Sí, 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 sí.
¡Oh, doble KO! ¿Sí o no? Soy hostia. Para nadie. Me encanta cómo se le va moviendo el pelo y ya que no deja de escribir, ¿eh? ¡No! Está chistadísima, va muy bien. ¡Buenas! ¡Vamos! Muy bien. ¡Perfecto! ¡Oh, este Dios! Esto va a hacer daño. No me ha dejado aquí. Cuando le dan en la cabeza te dejas tú, ¿no? ¡Oh, doble KO! Bueno, al menos paro la sangría, estaba mal. Siempre me pasa lo mismo. Joder. Se cruza toda la pantalla, ¿eh? Oye, oh, yeah. Oh, yeah. ¿Ya se acabó de escribir? Joder, ¿ya has terminado? C, not losing. Sí, claro. A, si no pierdes ninguno. C, si has perdido 3. Bueno. No, S, si no has perdido ninguno. Bueno, 2-2, es la buena. Voy a pillar al lobo, ¿no? Este. Bueno, ¿quién coño es este? Kenny. Está muerto, Kenny. Stream. A este, lo vas a pillar tú. Me queda. Yo me voy a pillar al lobo. Lo tienes peludo. Tú te has pillado al de los Kiss, ¿no? Sí. Hostia. ¡Mira, mira, mira! Parece Vegeto, tío, el mío, con estos colores. A ver qué tal será. Este me parece que va a tener una. Ambos me parece que tienen life kick corta, especialmente el mío. ¡Wow! Es Indiana Jones esto. Hostia, este es bueno, tío. Este me va a dar. Me va a fastidiar, ¿eh? A ver quién lo comprende, tío. ¡Joder! ¡Wow! Fía muy abajo. ¡Hostia! Y además te puedes quedar arriba. Se puede hacer dos veces. ¡Hostia! Si encima había muy abajo. No sé muy bien cómo defenderlo. Que ahora me vas a dar la paliza en este, tío. ¡Oh! Hola, tío. ¡Buena, buena! ¡Hostia! ¡Vete, vete, vete! ¡Sí, no! ¡Oh! ¿Por qué se va? Pues un lobo, tío, que pega muy fuerte, tío. Me hago mover a ver fumando. ¡Oh! Ya, me acuerdo que le he pillado el truco, tío. Headshot, vamos, vamos, venga, match ball. Venga, vamos, vamos. ¡Oh, Dios! La buena, la buena. Venga, venga, venga. ¡No! ¿Dónde? Sí, sí, pero te has ido, ¿eh? Sí, sí. Mira, ha quedado el pie, tío. El pie del diving. Del diving o del kicking, uno de los dos. Ay, qué bueno. Este juego la risa, tío. Sí, pero para jugar un rato así, luego ya... Sí. Jugar más de 20 minutos y ya está, ya te has cansado. Te hemos echado, ¿qué? ¿15? Ni eso, creo. Ni eso, así que basta. Bueno, espero que os haya gustado esto. Sobre todo los combos, ¿no? Joder, ya te digo, es que es un juego muy técnico. Es una... Sí, sí, sí. Bueno, ya habéis visto que Pinch juega de una forma muy depurada. Son años entrenando. Años entrenando que se puede permitir jugar con una sola mano, ajá, tío. Es muy bueno. Me ha faltado cuando me has propuesto lo de, mira, vamos a estar al rival. Ha habido un momento que te quería meter el dedo en la nariz, tío. Pero... Y luego hacer que te comieras el propio moco, ¿no? Pero bueno...
Al menos puedes ir comiendo mientras juegas, ¿no? Es como... Sí, sí, sí. Pero bueno, sí, desde luego. Es verdad, puedes ir picando frutos secos o algo mientras juegas. Gracioso. Bueno, pues espero que os haya gustado eso y esto de la partida y nos vemos en el próximo vídeo. Con... No sé con qué juego, ya lo veremos, ¿vale? Venga, hasta luego. Saludos.